no exporta nada, ya sea arma, droga o documentación, nada más los molestamos y descienden. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Hoy vengo bien fresca, cómoda. Pareciera que es domingo, pero no, amigas. Lunes, iniciando la semana con todo. Y pues, me van a transformar de mujer. Vamos a ir de compras, porque ya estamos en Navidad, época de regalar, de comprar, de gastar lo que no tienes. Y pues ya, entonces vámonos para ir a Salón, que es el lugar donde yo me siento súper a gusto, en donde siempre me arreglan y me tunean todo mi outfit. Es como algo muy casual. Boditas de capa de ozono, que están hermosas y pues súper cómodas. En cámara tenemos a Jesús Huerto, ahí está. ¿Qué tal? Volteate a ver para que vean que sí te peinaste. Hoy se ve más guapo. El venezolano se ve más guapo. Ya vamos a llegar, ya tienen todo preparado ahí para nosotros. Qué calor. La gente no cree que estoy blanca, ¿verdad que sí soy blanca? ¿Así de qué? Blancanieves me debió haber llamado. Llegamos a El Salvador. Amiga, ¿cómo estás? Luis Hernández, el estilista, creador de todo. Él es el responsable de mi cabello. Es que su hija. Hijo. Todavía no, con este pelazo no creo que sea chavo. Eres bien mujer como tu tía. Chicos, bienvenidos a Salón. Soy Luis Hernández y hoy vamos a trabajar con Damián un cambio de imagen. Porque siempre se puede un poquito más, hay que inventarnos lo posible. Antes de que acabe este 2019, vengan con nosotros y vamos a trabajar. Vamos a preparar primero nuestra carita porque pues, si no, ya sabes que mi padre la juventud. Toda la cara cuarteada, como mazapán. Aquí nadie es floja, aquí todos aprenden. Porque un día ya no voy a estar, la edad me va a ganar. ¿Y quién te va a cuidar? Ya no cargaré los peregrinos el próximo año. Ay, bueno, no, cállate, no. Uno nunca sabe, capaz no, si los cargo, pero me cargan a mí primero. Bien aplicadito, pues si no estás agarrando tortilla. Obvio, somos varones. Bueno, el cuerpo. Okay. Tenemos que cambiar esta zona verde y la mejor forma es contrarrestarlo. Entonces vamos a agarrar este pigmento rojo. Sí. Y te vas a dormir. Sí, con ganas. Sí, hacia arriba. Pues dos dedos, no seas coda. Te metes tres, pues dos dedos en la cara. Es que el espejo lo tenemos como a 3 metros. Entonces pues, también entiéndanos que no está tan cerca. ¿Con ese estuvo bien o me voy agarrando más? No, ya, tampoco vamos a salir de mimos. En Oyuki. No. Qué perro soy, parezco señor en metro. Lo vas a correr así un poquito, te va. Ay, pero si no estás barriendo la calle. Sí, mira, toquecitos y hacia afuera. Ahora si no podemos, una de dos, para rápido el dedo. Y si no, mira la esponjita. Siempre son toquecitos. Esta es la Chanel, amiga, dice. Esta es la cara. Robada de un amigo cuando no se dio cuenta. Le dimos golpe. Ay, si me estás viendo, yo no la tengo. Saludos. Es otra, saludos. No abro los ojos todavía, ¿verdad? Mm-hmm. Es que cuando te pones pestañas sientes los ojos muy exagerados, pero ya que ves todo el hechizo dices, ah, no, pues sí hace falta. Y eso, al fin eres la mamá siempre va a llevar maquillaje más tosco. Pues sí, porque a mi hija Dios le hizo tosca, me dio que más quiere. Ay, conmigo no, perra. Bueno, te recuerdo que nací antes que tú y me tocaron convivir cuando las perras andaban con cuchillos y navajas. Ahora, ¿cómo anda? En pelucadas y en tacones. Ajá. Te lo digo porque conozco muchas así bien churcas. Que ahí, bueno, esta nomás se puso la falda de su hermana. Y con la barba negra. Ay, bueno. Con la de Jesús así. Pero trae más hombres que tú y que yo juntos. Sí, es cierto. Los chajales no les importa eso. Lo que buscan nada más es un. A ver si hoy me llegan a hablar así. Pues ya voy a. Así en 800. We'll be right back.
después le damos. ¡Ay, pobre perro! ¡Ay, pobre perro! Salió volando. Y apenitas vi un video donde decía cómo tenías que manejar con el tacón, pues para que no ni le rasparas ni nada. Y yo no lo grabé. O sea, ¿cómo voy a andar en tacones? A la otra no se tapó la barba de acá al lado. Estuve. Manta, la belleza no es cómoda, pues ¿por qué crees que hay tanta fea? Ríe el año de cuando una era colegiala del... ¿A poco sí estudiaste? Ah, obvio, estúpida. No, nada más corto pelo. No, fíjate que cuando me empecé a vestir fue porque tenía una comadrita que pues era así, bien chavita como tú. Y entonces pues nos metió en esa ondita. Y aunque tú no lo creas, fui delgada, fue talla 1. Una vez estaba yo muy perrando del show de Selena, harta esponja, ya sabes. Y nunca falta el mayate distraído que ya traía unas copas encima y decía, pues aquí soy, veada la otra. Que me sale pasiva, mana. Y la novia estaba en el antro, que era lo peor de todo, imagínate. O sea, yo de Selena, muy bonita, muy guaraguara. Y que va al camerino, no, pues qué guapa, qué chula, la flor y esto y lo otro. Porque los besos y los abrazos y una cosa llevó a la otra. Cuando me dice, ay, ¿cómo? ¿Que traes más que yo? Y yo, ¿qué? ¿Si soy mujer? Bueno, manta, no les importa. Pues ya la escucharon a esta atrevida. Díganme que no, las rubias triunfan más, o sea, así sea rubia. El chacalito, rubia, el chacalito, a ver si lo logra. Oso negro. Pero sí, ya ves cómo. Ay, amiga. Ya lo levanté. Ay, bajen al camarógrafo, porque ahora me saqué de otro marido. Jesús, por favor. ¿Por qué? Y él dice, yo no tengo la culpa. ¿Cuántas se ligue Jesús? Yo dije que manejaba y ellos se encargaban de ligar, pero... No. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sea arma, droga o documentación, nada más los molestamos y desciende, hacemos la inspección y se retira. Porque no está la mano. Si quieres grabar adelante. Sí, estoy grabando. Ya me abres tu copia. Aquí lo va a cargar, lo va a cargar. Ya lo cargo. A su vista, por favor, caballero. Sí. No. Esa es mi mochila, si quiere puedo abrirla. Buscamos delitos de impacto de armas. Sí, vale. Obviamente pasa un arma y sabes perfectamente que es. Sí. ¿Qué es del chico, sí. Ay, la chica. No, va a ser que trae el cadáver del hombre. Ya van a adornar, ¿no? ¿Tu teléfono y eso? Están en mi mochila. Ahí atrás. Gracias. Muy amable, que tenga buena tarde. Gracias. Entonces, que si traigo algo, dice. Ojalá y trajera un hombre. Aquí hay varios. ¿Cuál quieres? Ay. Pero uno con pesos, así. Claro. Que acaba de querer el Aguinaldo. Que venga uno, que venga uno, que venga uno y que me detenga. Ajá, que lo detenga. Una revisión acá minuciosa. No, ¿cuál? Tú lo estás pidiendo. ¿No? Buenas tardes. No, amigas, tras el que me tuvo era mayate, ¿no viste que ya estaba así? A mí también. Yo dije, traigo drogas, traigo, ¿qué traigo? Pues, o sea, como ven a una rubia natural y sí, dicen, ay, pues esta de aquí soy. Sí. Y yo todavía me hice la importante porque no traía los tacones y dije, pues en lo que me los pongo. Y la oficial allá afuera parada así de, pues a ver a qué hora, ¿no? ¡Ay, no! La indocumentada viene atrás. Yo tengo papeles, ¿eh? No se me quitaba la tipa y yo, pues, ¿qué crees que traigo? Ojalá ya trajera un hombre aquí. Y ya le abro y las toallitas se ven, ¿eh? No, yo tengo papeles hace ya 2 años y este año me vuelvo mexicano, de hecho. Así que no estoy nada ilegal por si acaso, así que no me mandan a la migra. Bueno, evidentemente dice que se vuelve mexicano porque lo va a tramitar de forma legal. No porque renuncie a su patria, porque ya conozco a muchos que van a decir, ay, es que no, va a compartir las 2 nacionalidades, sí. Y pues lo está disfrutando. Entonces, voy a ser orgullosamente venezolano y orgullosamente mexicano próximamente. Y prometo que mientras estemos juntos, te vamos a cuidar y además cuando se pueda vamos a regresar a Venezuela. Voy a ir contigo, lo prometo. Prometo ser su guía turista. La verdad, eso va a ser increíble. Y yo, ¿es un delito ser bonita o qué? ¿Cuál es el problema? Lo bueno que... Y yo dije, me van a tocar, van a agarrarme las esponjas. ¡No! Yo juraba que me iban estaban las oficiales femeninas aquí a mi lado. Entonces yo supuse que me iban a... Pues sí, a revisar, ¿no? Porque era un operativo al final de cuentas. Cuando estás transformada,
quien te toca revisar. La mujer tiene que... No, las mujeres tienen que revisarme. Si no pueden tocarme los hombres. Aunque tengas el pack. Sí, no importa. O sea, ellos tienen que... tratarte como una mujer y en todos los sentidos. De verdad, mis respetos para los policías que nos tocaron, porque todo el tiempo se dirigieron de una forma femenina y respetuosa con nosotras. O sea, y luego podrán decir de muchos policías, pero al menos este operativo, mis 5 estrellas. Quiero que me vuelva a detener. Excelente servicio. Quiero volver a pasar. Yo soy Orlando Cervantes y conmigo está mi mamita. Sí, mira, mamita. Pues ya estamos en la plaza. ¿Qué te comentas? Muy bonita, ya vamos a entrar aquí. Está impactada en la plaza. Dicen que es la actriz que viene con ella. Ajá, la del perrito, ¿quién es? Su mamá. Su mamá. ¿Cómo se llama? ¿Su mamá? Esto. Este es el perro del chico. Yo, muy navideño. Todo. ¿Se me ve lindo o no se me ve? Le salió lo macho. Quiere ir a ver ropa de hombre. Está viendo y no ve cómo vengo y quiere que vaya a comprar cosas de niño. Miren ese vestido de piel de víbora para ponerme una capa de piel más. Está padre. De gata. De gata. Bueno, más. Todavía se puede. No sé cómo. La chica palestina. Ella. Pero por ahora sí, ¿verdad? Más flores van a decir, esta es primavera, ¿no? Esa me voy a llevar. Pues el vestido, no me gustaron a mí. Esa estúpida me dio el vestido que se me dio uno rosa y le quitó el sensor, la fardera. Es preferible que fuera ella, yo. Pues ya estamos comiendo. Ahí la bolsa. Babies, con eso terminamos este video. Muchísimas gracias a Jimena, bebé. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Qué se pueden hacer en el salón? Se pueden hacer todos los servicios de belleza que hay en una estética de videos y para ver desde corte, maquillaje, depilación, peinados, makeover completo. Estas son las redes sociales de Era Salón para que no se confundan y no vayan con la competencia. Y no se les olvide suscribirse a mi canal, comentar cuál fue la parte favorita. Porque sí, amigas, nos detuvo la policía, pero afortunadamente nos trataron como lo que somos, unas damas. Y pues ya, si quieren seguir viendo videos de esto, por favor, coméntenlo, déjenmelo saber. Y pues ya nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Tú eres la de Badabun. Ay, sí, pero no de autógrafo. Estúpida, por eso no les deberían hacer famosas.